Siamo con il responsabile internazionale del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale del Nicaragua, oggi in Italia per il secondo incontro europeo di solidarietà con il Nicaragua Sandinista. Approfittiamo di questa presenza per chiedere come opera il Nicaragua nel contesto latinoamericano, nel contesto di un'alleanza bolivariana come quella dell'ALBA, e nel momento in cui la sinistra, la izquierda è al governo di molti paesi dell'America Latina, finalmente al governo di grandi paesi. Bueno, en primer lugar, hay que entender el nuevo momento de América Latina desde la perspectiva de que es la respuesta de los pueblos ante tantos años de depredación, primero colonialista, más tarde de prolongadísima dictadura y de la depredación última neoliberal que causó un enorme abismo social y una inmensa cantidad de lacras sociales y abrió muchas heridas en América Latina. Los pueblos latinoamericanos han ido cobrando una nueva conciencia que se refleja también en el surgimiento de todos estos gobiernos y el repliegue de la derecha de sus posiciones ancestrales. Hay que distinguir lo que es el ALBA con el resto de los procesos. El ALBA tiene un contenido particular que es una alianza política, comercial y económica. Contiene elementos de solidaridad, de complementariedad entre las economías, ¿verdad? Sobre todo el elemento de la solidaridad que hay de unos con otros, que es un elemento que no se ha practicado en toda su dimensión como comunidad dentro de las relaciones internacionales del tercer mundo. La complementariedad de las economías es importante. Vamos a ver cómo es la complementariedad de Nicaragua, por ejemplo, con Venezuela. Venezuela tiene petróleo, no produce suficiente alimento. Nicaragua es una potencia de alimento que suministra al mercado venezolano y el mercado venezolano le suministra a Nicaragua petróleo. La solidaridad, entendida también en el concepto económico, hay que verla así, que es la complementariedad. Está también la alianza política de Cuba, Venezuela, Ecuador y las islas del Caribe, Dominica y todas estas que pertenecen ahí, como una nueva acta de independencia prácticamente. Es decir, estos países toman sus decisiones de manera soberana y han escogido un camino de desarrollo totalmente independiente. Una de las primeras características de los países del ALBA es que hemos empezado a recuperar las capacidades productivas de nuestros países. El modelo neoliberal lo que te impone son restricciones de orden productivo porque prioriza el capital financiero. A nosotros se nos decía en los años neoliberales que no había que producir alimentos, que los alimentos podían llegar de exportación de los Estados Unidos. Y nos castigaban la producción de alimentos, prohibiéndoles el subsidio y la cooperación estatal. Ah, pero los grandes consorcios alimenticios de los Estados Unidos y de Europa sí tienen subsidios de carácter estatal. Es decir, era un desbalance entre un comercio que trataba de comerse, las pequeñas economías, y pequeñas economías que estaban sufriendo una enorme debacle económica y por tanto una enorme debacle social. Hemos empezado a reconstruir las redes, digamos, productiva, los ciclos productivos de nuestros países, llevando a la vez una reconstrucción de las heridas sociales que nos ha dejado el neoliberalismo. El neoliberalismo nos dio pobreza y con la pobreza nos dio una cantidad de fenómenos, ¿verdad? De niñas abandonadas, de mujeres abandonadas, de enormes olas migratorias que están siendo subsanadas al recuperarse de la producción. Cuando te digo, y esto es importante entenderlo, que este proceso de producción ya es un proceso antineoliberal y un proceso de independencia. Es decir, porque el modelo neoliberal te sujeta los procesos productivos, ¿verdad? Y te prioriza lo financiero.
el ALBA como tal desarrolla toda su potencia y ha creado también un mercado entre ellos con una moneda de referencia, el sucre. El sucre, que es importante para defender nuestras divisas, es decir, nuestro mercado de divisas. Ha creado un mercado de precios diferentes, ¿verdad? De precios justos, lo que se llama, por eso se llama también Tratado de Comercio de los Pueblos, porque tiene un contenido de precios justos. El mercado del ALBA no es un mercado sujeto a las especulaciones del mercado capitalista, sino que tiene ya contenidos claros en los precios de intercambio que garantizan al productor su ganancia en su inversión. Por ejemplo, un ganadero nicaragüense sabe cuánto vale su kilo de carne. No es que ese kilo de carne esté sujeto al cambio del mercado, que a veces hasta te da ganancia. El productor de frijol, de la caraota, como lo dicen los venezolanos, que come mucha caraota nicaragüense, tiene un precio determinado que el productor nicaragüense lo sabe y el mercado venezolano lo sabe. ¿Cuánto vale la tonelada de caraota de nicaragüense en el mercado venezolano y en cuánto se paga? Ahí juega también un papel sumamente importante lo que se llamó Petrocaribe, que es otro programa de América Latina, del cual es parte ALBA, pero ALBA es más integral que Petrocaribe, que es el uso de la renta petrolera como una palanca, lejos de ser una deuda, para el desarrollo de los pueblos. Es decir, los gobiernos tienen derecho a ocupar parte de la renta petrolera en inversiones sociales, inversiones de infraestructura, y con lo que produce la inversión de infraestructura o la inversión social, con productos, ellos pagan el petróleo. ¿Qué diferencia está entre el Nicaragua de la rivoluzione e il Nicaragua della vittoria elettorale? Perché ci sono due processi diversi e uno stesso soggetto, il fronte sandinista. A ver, nosotros hablamos con toda propiedad y toda verdad que estamos viviendo la segunda etapa de la revolución sandinista. La razón es tan sencilla como esta. El proyecto acelerado que tenemos nosotros en términos de unidad nacional, en términos de reconstrucción social, en términos de reconstrucción económica, solo puede ser entendible en un país que hubo una revolución. Me explico. Toda la superestructura de gobierno explosionó en 1979. Nosotros reventamos el poder, ¿verdad? Como decía Lenin, se rompió por todas las costuras, dice. Se acabó el viejo poder y creamos un nuevo poder. Ese poder sobrevivió los años del neoliberalismo. Sobrevivió por una razón: la gente estaba en posesión de la tierra y no la entregó. Muchos trabajadores tenían sus fábricas y no las entregaron. Las Fuerzas Armadas resistieron el embate neoliberal y conservaron su cultura sandinista. Vienen de la guerrilla. Al triunfar nosotros, este gobierno no tiene que estarse cuidando las espaldas de que le vayan a dar un golpe de Estado. Tiene una policía que es un ejemplo de seguridad ciudadana en América Latina por su concepción revolucionaria. Es decir, la policía es comunidad y la comunidad es policía. Es una policía insertada dentro del pueblo. No es una policía antipueblo, que es el modelo neoliberal represivo, el modelo capitalista represivo, ¿verdad? Entonces, todo esto hace de que, además, una redistribución de la propiedad. Esto es importante distinguirlo en Nicaragua. En Nicaragua, en la reforma agraria que hizo el sandinismo, entregó en la primera etapa de la reforma agraria 1 millón de hectáreas de tierra, de las mejores tierras de Nicaragua. Vino la etapa después de la pacificación del país, que se le entregaron a los antiguos contendientes de la guerra 1 millón de hectáreas adicionales. Entonces, la dispersión de la propiedad convierte a Nicaragua en un país de pequeños y medianos productores. Y el latifundismo sufrió un corte
Entonces, la economía de Nicaragua está basada fundamentalmente en ese esquema. Adesso veniamo all'incontro internazionale per cui lei è qui a Roma, no? Qual è l'importanza oggi per un governo che come quello nicaragüeño di una rete internazionale di solidarietà? Sembra un paradosso quello di fare solidarietà con un governo. Una cosa, una volta si faceva solidarietà con una guerriglia, con una rivoluzione, ma la solidarietà con un governo è qualcosa che dobbiamo imparare a capire che cosa serve. Bueno, en primer lugar nosotros triunfamos en la cresta de una solidaridad mundial. Seguimos en esa cresta durante la guerra de agresión de los 80. Las nuevas condiciones de los años 90, sobre todo el embate de los valores capitalistas que invadieron también Europa, invadieron América Latina, hizo que la solidaridad bajara. Sin embargo, muchísimos europeos supieron preservar ese espíritu de solidaridad con el tercer mundo que había sido relegado dentro de los valores. Porque el modelo neoliberal, a nosotros nos decían ajuste, aquí le dicen austeridad, pero es lo mismo, el modelo neoliberal destroza los valores de la solidaridad, destroza los valores humanos. Y aquí en Europa hay grupos sociales, organizaciones sociales que han mantenido la bandera de la solidaridad. Para nosotros el reencuentro con esa solidaridad, al cual tenemos tanto que reconocerle y agradecerle, es un gesto más que necesita la revolución para fortalecerse. Volver a encontrarse con esa conciencia tercermundista de Europa, de llevar a los europeos a Nicaragua, que aprendan y nosotros aprender de ellos. No es el espíritu aquel, yo se lo he dicho a muchos europeos, incluso europeos de derecha, nosotros no tenemos problema en decir las cosas, no le tenemos miedo a decir las cosas. Nosotros aprendimos mucho de Europa. Europa nos dio mucha teoría, nos dio mucha historia de luchas sociales, nos dio mucha historia de lucha guerrillera. Yo recuerdo en la guerrilla sandinista, todo el mundo conocía la Vela Chao, en la despedida del guerrillero de los partisanos italianos. Pero hay un momento también de que América Latina tiene cosas que enseñarle a Europa. Cómo nosotros hemos hecho nuestras luchas antineoliberales. Entonces, el reencuentro de esta cultura antiquísima que es Europa, con la nueva cultura que ha surgido, política y revolucionaria en América Latina, hay que estrecharla porque hay que hacer un bloque de fuerzas necesario para derrotar al gran enemigo, el imperio global, el imperio del capitalismo, ¿verdad?, que destroza los valores de europeos, africanos, asiáticos, latinoamericanos por igual, ¿verdad? Hay que mantener entre lo que nosotros hemos aprendido y lo que tiene la antiquísima Europa una cultura de liberación nacional. Buon incontro e buon lavoro al Fronte Sandinista, al Movimento di Solidarietà che si incontrano proprio in questi giorni a Roma per il secondo incontro europeo di solidarietà. Grazie.